El otro día YouTube publicó una serie de cambios que realizaban hacia su plataforma de partner, en la cual se establecieron los nuevos requisitos mínimos para poder recibir ingresos con los vídeos que recibes con YouTube. Y estos son los requisitos, básicamente, para quien no está enterado de este tema, que seguramente si veis a otros youtubers ya estaréis. Es básicamente que se necesita tener un mínimo de 1.000 suscriptores en el último año y de 4.000 horas de reproducción también en el último año. ¿Cuál es la principal repercusión que tiene esto? Básicamente que todos los canales pequeños, y cuando hablo de canales pequeños no solo me refiero a mí, con 1.000 suscriptores desde mi existencia, en 7 años de YouTube, sino a cualquier canal que tenga un público aproximado de 3.000 suscriptores, 4.000 suscriptores, también se va a ver afectado por esto. Porque no solo hay que tener esa cantidad de suscriptores, sino haber conseguido 1.000 suscriptores en el último año, lo cual es difícil si un canal está en crecimiento, y además tener 4.000 horas de esos suscriptores. Es decir, si una persona se dedica a hacer vídeos cortos y no sube muchos, pero están currados, es imposible que tenga esas 4.000 horas, por muy currados que estén. Tu público es una cierta cantidad porque estás creciendo y nunca vas a tener esas 4.000 horas en un año. Gracias a esto, pues este vídeo básicamente es para informar de que mi canal también ha sido suspendido de esas medidas de ingresos. Como sabéis, o quizás no, yo estoy suscrito a una red de partner que es PGN o Broadband TV, como queréis llamarlo, y ellos tampoco pueden hacer nada porque todas las redes de partner de YouTube trabajan con el propio sistema de partners de YouTube. Entonces, ellos también están obligados a cumplir y seguir a rajatabla las reglas que pone YouTube. Entonces, básicamente, simplemente es eso, es un aviso, no va a cambiar nada para mis vídeos. Ya sabéis que últimamente tengo bastante inactividad en este canal, lo siento por ello, pero aparte de que no tengo mucho tiempo, tampoco tengo grandes ideas y aunque las tuviese no serían consistentes. Entonces, no me parece correcto invertir o hacer o crear público para que sea un contenido bastante irregular, ¿no? Nadie querrá suscribirse a un canal que sube vídeo cada 5 meses, por muy bueno que sea o no, porque obviamente si estoy pensando en nuevos formatos y se hacen por primera vez, no van a ser el formato perfecto ni un vídeo perfecto. Entonces, pues eso, era simplemente un vídeo informativo. Espero que os haya gustado por la información más que nada. Y nada, hasta el siguiente vídeo.